Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes de este medio de comunicación, a todos los amigos que están allí laborando para llevar los mensajes a la comunidad. Decirle que la conciliación nacional es un elemento muy importante para la gente que no ha podido dialogar amigablemente y llegar a unos acuerdos que generen armonía ciudadana. El tema de la conciliación es jurídicamente aceptable, es decir, no se viola ningún debido proceso. Lo que se hace es que se dé el diálogo para llegar a unos resultados importantes en temas de familia, en temas de civiles y cosas que muchas veces no se tiene cómo pagar un abogado, tener su apoderado. Entonces el gobierno nacional, con el, en cabeza del Ministerio del Interior, ha querido generar nuevamente los días 24, 25 y 26 de abril, es decir, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, en los centros de conciliación del municipio, como es Cámara de Comercio y Notarías, Personería Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, porque no tenemos Defensoría del Pueblo con oficina en el municipio. Tenemos solamente los centros de conciliación, que Cámara de Comercio y Notarías, tenemos la personería, tenemos las comisarías de familia, tenemos las inspecciones de policía, que están dispuestas estos tres días para recibir a los ciudadanos que quieran generar el tema de conciliación. Es importante que lo hagan antes, es decir, hoy, mañana y el lunes. Si no han podido hacerlo, que vayan y se inscriban para poderles organizar este encuentro de conciliación, bien sea por un problema de vecindario, ¿sí?, por una perturbación de servidumbre, por un problema que no pudo pagar una cuenta en su momento y el vecino o el amigo está de mal genio porque no sabe cómo generar esa relación y esperas que en la tienda se generen las riñas porque no se han podido dialogar y no se ha podido llegar a un buen acuerdo. Lo que se busca con esta conciliación nacional es que lleguemos al diálogo, que conciliemos antes de generar problemas mayores, mayúsculos, de la agresión, de las riñas. Lo que se busca es el diálogo. Hoy más que nunca el proceso de paz es en la familia, es consigo mismo, porque a uno a veces le preocupa que la gente vive más de cómo generar violencia, de cómo generar la discordia, que generar unidad y generar un bienestar, tanto personal como con los que conviven a diario. ¿En qué jornada se va a estar realizando? ¿En qué horario? Decía la persona encargada del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Gobierno del departamento, la doctora Dora, que Facatativá sería uno de los pioneros y ejemplos del país en tener una inspección de policía a las 24 horas. Es decir, que en la noche también se pueden generar estos procesos de conciliación, allí en la inspección que esté de turno. Luego sería algo extraordinario, y lo decía, es como el ejemplo de el ejemplo para el país, que tengamos esas, las 24 horas de las inspecciones de policía. Ese sería uno de los elementos. Lo demás es en el horario normal, de 8 a 5 de la tarde. Esto beneficia mucho a la comunidad para que se acerquen unos a otros. Claro, la comunidad de estratos 1, 2 y 3, que muchas veces no se tiene para el desayuno, muchas veces no se tiene para el almuerzo, pero sí se ganan problemas y son gratuitos. Y el solo hecho de tener un apoderado, un abogado, le cuesta a uno un salario mínimo legal vigente, es decir, mínimo 700 mil pesos para pagarle al abogado. Y si no tiene 50 mil ni 10 mil, mucho menos tendrá 700 mil. Entonces hay que aprovechar esta jornada de conciliación a nivel nacional para que nos reconciliemos, para que salgamos y tengamos la capacidad del diálogo y generemos convivencia, que es lo que añoramos todos los bacatativeños y todos los ciudadanos de este país. Entonces recordemos la invitación para los días de que se va a realizar esta gran conciliación y invitar a la gente a que al tema de la reconciliación. Amigos residentes y que vienen a visitar la Facatativá y nacidos en Facatativá, aprovechemos esta
oportunidad que el gobierno nacional da a través de esta conciliación a nivel nacional los días 24, 25, 26 de abril, es decir, el próximo martes, miércoles y jueves, en los centros de conciliación de las notarías, Cámara de Comercio, en la Personería Municipal, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las comisarías de familia y en las inspecciones de policía. Aprovechen esa oportunidad, lleguemos al diálogo, generemos confianza de los unos a los otros y procuremos ese respeto antes que llegar a una agresión, bien sea verbal y ojalá nunca se llegue a una agresión física. Lo que buscamos es la armonía y la convivencia ciudadana.